Yo soy Victoria Mancinas Frías, vengo de la comunidad de Cutiacurique, Chihuahua, y estudié la carrera de Administración Agrotecnológica, UNFACIATEC. El rancho es un pueblo chiquito, tiene mucha vegetación, la gente es muy unida. Mi comunidad pertenece a la etnia tarahumara. Aún practicamos o seguimos la cultura de danzar, de hacer las fiestas tradicionales, las vestimentas. Algunos de los problemas que existen allá es que la mayoría de los jóvenes ya no se quieren vestir. Tradicionalmente ya no quieren hablar. Soy originario de la Baja Tarahumara, entonces el municipio de Urique, mi comunidad se llama Cerro Cahui. Yo estudié administración de empresas. Cuando yo hice el Ceneval, el cambiarme de un pueblo pequeño a una ciudad, pues sí fue grande el cambio, porque yo no conocía la ciudad y se me dificultó mucho el poderme adecuar aquí a la ciudad. Y otro tema también que batallé fue en cuanto a la educación que traíamos nosotros allá, a la de aquí sí era un poquito más bajo. Manipular una computadora, una PC, sí se me dificultó, porque bueno, allá en cuestión de tecnologías no las tenemos. Entonces cuando yo llegué aquí, se traía en tecnología, sí me batalló un poquito. Yo me fue muy difícil salir de la comunidad cuando me vine a estudiar. Mi familia me apoyó económicamente, pues. Y la carrera que yo estudié fue la de Administración Agrotecnológica, aquí en UNFACIATEC. No, como les digo, yo no conocía nada aquí. Se me hizo muy difícil adaptarme a tanto ruido, a toda la gente, a agarrar los camiones, todo eso, sí se me hizo muy difícil. Ya que entré a la escuela, se me hizo también muy difícil el lenguaje que manejaban los maestros, las materias que, pues por ejemplo, el inglés nunca lo había llevado, se me hizo muy difícil todo eso. Para convivir con mis compañeros no me fue tan difícil, porque todos ellos estaban muy interesados en nuestra cultura, en todo relacionado con nosotros los tarahumaras. Y aparte sí había varios compañeros en mi salón que éramos indígenas. Lo que sí batallaba mucho era para exponer, hablar en público. Eso se me dificultó muchísimo. Pues sí, toda la carrera. Dejé de ser tímida cuando entré a trabajar. Desde que salí en el trayecto de la escuela, estuve apoyando a compañeros que venían de allá. Estuve apoyando en la universidad con las clases para el Ceneval, a compañeros y algunos compañeros que me tocó, estaban en la misma facultad que yo. Yo los estuve apoyando en la logística de dónde quedaba dirección académica, qué hacer, cuántos libros, cómo conseguirlos. Y ahí estuve apoyándolos con ellos. Tengo dos hermanas. Una se vino a estudiar, le falta un año para salir. La otra, la más pequeña, acaba de entrar a la universidad, entró como la licenciatura de enfermería. Ahorita ya están estudiando las dos aquí. Al principio la idea era regresarnos a nuestras comunidades a apoyar, a aplicar lo que aprendimos, pero como es una comunidad muy pequeña, no hay mucho flujo de economía, entonces no hay cómo aplicarlos. Cuando apenas entramos a la escuela, en primer semestre, segundo semestre, nos tocó de maestro a un profesor muy, pues no sé si nos quería retar o quién sabe, porque entró al salón y nos dice, ustedes son los que van a reprobar. Y nosotros pues no decíamos nada porque pues no hablábamos, la mayoría casi no hablábamos. Y dice, pues como no van a hablar, ustedes mismos van a impartir la clase, todo lo que vamos a ver en todo el curso. Y ya, pues se acabó la clase y nosotros ahí poniéndonos de acuerdo para dar de baja la materia.
Y ya en eso dijimos, no, pues va a ser un reto para nosotros enfrentar al profe y demostrarle que sí podemos. Porque pues éramos como 5 y todos somos de la sierra, todos somos indígenas. Y ya así pasó, empezó muy estricto y ya poco a poco se fue acoplando pues con nosotros, nos integró a las pláticas y en las clases nosotros teníamos que platicar de nuestras culturas, nuestras tradiciones, todo de nosotros. Y ya él se hizo amigo de nosotros. Entonces un día nos dijo que como él no le interesaba, bueno, como él veía que los muchachos de aquí, de la ciudad, no tomaban interés por las clases, por la escuela, porque tenían todo, eran pues personas adineradas. Y ella dijo, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, dijo. Porque yo pensé que ustedes querían todo regalado. Creía que los pasaran, ¿sí? Sin mucho esfuerzo. Y pues me equivoqué, dijo. En vez de yo darles una lección a ustedes, ustedes me dieron la lección a mí. Y ya, pues se quedó muy contento con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, nuestras calificaciones. No hay nada mejor que estar unidos como familia. Para mí es muy importante estar unidos. Una de las cosas más difíciles que me tocó vivir en lo que fue mi proceso de la universidad fue que a mitad de carrera mi mamá se enfermó gravemente de cáncer. Fue algo bien pesado porque cada mañana que me levantaba yo no sabía si ahí pararle a lo que era mi escuela o seguir adelante. Lo que me motivó fue que cada vez que veía a mi mamá, ella me decía, oye, hijo, échale ganas, algún día va a salir. Si yo aquí termino, quiero que tú sepas que quiero que salgas de tu carrera, ¿no? Entonces, siempre fue un motor, una fuerza para yo seguir adelante en mi carrera, porque a pesar de lo económico, que cada vez había días en que no traía dinero, había que salir adelante, ¿no? Me tocó días difíciles en la universidad, cuando tomé clases en la universidad. Hubo maestros catedráticos que la verdad sí me hicieron a un lado en cuanto a porque yo venía de una comunidad y no tenía esa facilidad de manipular algunos con la computadora o pararme frente al grupo a exponer un tema, ¿no? Entonces sí hubo maestros que me dijeron que estaba yo mejor en mi rancho y que allá me hubiera quedado. En estos momentos me gustaría pues, saludarlos, ¿no? Decirles, ¿sabes qué, profe? Sí se pudo, aquí andamos adelante, ya terminamos y salimos adelante.